No deberías beber más. ¡Mikey! Ha pasado una eternidad. Leo, me alegra verte. ¿Cómo estás? Me mantuve en el buen camino. ¿Qué? Desde que me salvaste la última vez. ¿Ah, sí? Voy a la iglesia todas las semanas. Incluso empecé un grupo de estudio bíblico para ayudar a los jóvenes de mi congregación a evitar cometer los errores que yo cometí. Qué gusto, Leo. Me alegra. Sí. ¿Puedo ofrecerte algo? No. No es una visita social, ¿verdad? Me temo que no. ¿Es mi turno? No, esta vez no. Necesito información. Algo que solo tú me puedes conseguir. Te lo dije, me alejé de ese medio. Ahora tengo una buena vida. Incluso hasta hablo con mi hijo. Eso es bueno. No te alteres, solo quiero que me orientes un poco. ¿De acuerdo? Hay un cuchillo que estoy buscando. Es viejo. Bastante peculiar. ¿Qué tan viejo es esto? Antiguo. Solo se me ocurre un nombre. Un ruso. David. Tiene conexiones en Medio Oriente que podrían querer vender algo como esto. Ok. ¿Dónde puedo encontrarlo? Lo último que supe es que tiene una tienda de antigüedades a unos 50 kilómetros de aquí. Antigüedades antiguas, creo que se llama. Ingenioso. Sí. Hermano, gracias. No es necesario. Leo, me da gusto verte. Mantente a salvo. Apuesto que lo haré. Cuídense de él. Los Vigilantes. El Cuchillo. Pensé que la meditación debía ser relajante. ¿Qué es lo que quieres? Localicé al traficante que puede tener el cuchillo. ¿Alguna noticia de Miguel? No, desde que lo dejaste ir. La batalla estaba perdida. Seguir luchando habría sido inútil. Oye, ¿desde cuándo eres de las que abandona una pelea? Ve al auto en 5 minutos. ¿Cuánto falta? 28 kilómetros hasta tu destino. Ay, odio la tecnología. Bienvenido, mi amigo. Mi nombre es David y esta es mi tienda, Antigüedades Antiguas. Sí, linda tienda. Difícil de encontrar. Nos mudamos. Todo está en línea hoy en día. ¿En qué puedo ayudarte? Busco una pieza. Es especial, rara. Me dijeron que eres con quien debo hablar. Me halagas. Es muy probable, pero necesitaré detalles porque mi selección es muy amplia y mis honorarios son bastante elevados. No importa el dinero. ¡Excelente! Dime, ¿cuál es la pieza que estás buscando?
Me temo que no estoy familiarizado con este artículo en particular. Sí. Tu cara dice lo contrario. Estoy seguro que tengo muchos cuchillos israelitas, pero no ese. Nunca dije de dónde era. Dije que no puedo ayudarte. ¡Ahora vete! ¿Cómo lo haces? ¿Terminaste? Lo preguntaré otra vez. ¿Dónde está? No puedo. Puedes preguntar cuantas veces quieras, pero no hablaré. Está bien, está bien. Digamos que ese artículo puede estar en stock, sin embargo, ya lo compraron. Solo estoy esperando el pago. Búscalo bien. Busca a Gadriel, el nombre del comprador. Búscalo. No sé. No lo sé. No tengo un nombre. No sé nada. Por favor. ¿Ya estará ahí? ¿Quién? ¿Sabes quién? Lo dudo. No debe tener la menor idea del cuchillo. Espero encontrarlo. Lo golpearé en la cara. Lo venceré. Sigue soñando. Soy mejor. Wow. Sabes que tu rivalidad con Miguel pone en riesgo toda nuestra misión. ¿Y tu pasado con él no lo hace? ¿Crees que no lo sabía? Atiende el camino. Está en rojo. Vamos a hacer un trato, amigo. O esto será un desastre. Estás loco. Voy a llamar a la policía. Vete de aquí. No llames a la policía. Es Gadriel el comprador. ¿Por qué te importa? ¿Acaso son socios? Es la competencia. ¿Y crees que voy a romper mi trato solo porque vienes a amenazarme? Algo me dice que no eres tan decente. ¿Vendrá a buscar el cuchillo? Por favor, no me insultes. Las entregas se hacen en un lugar neutral. Gadriel ni siquiera conoce este lugar. Sabe que estás aquí. Eso es imposible. No importa. Mientras él traiga el dinero, no habrá problema. No lo tienes. No, no, eso no es así. Mi equipo adquirió el cuchillo en Egipto. Lo estaban transportando cuando fueron emboscados. Todo el cargamento fue robado, incluyendo el cuchillo. ¿Y cuál era tu plan? ¿Engañar a Gadriel? ¿Quién lo robó? Es una lista larga. Todos los artículos eran muy raros. Podría nombrar a muchos que pagarían por ellos. Propietarios de museos, coleccionistas o algún niño rico de Silicon Valley. ¿Quién sabe? Mientras me paguen, no hago preguntas. No me importa. Te diré algo. ¿Por qué no haces algo bueno con tu vida? Encuentra el cuchillo. Olvídalo. Qué egoísta. No te importa nadie más que tú. ¿Y a ti? ¿Por qué te importa? Importa. Porque tú vales la pena. ¿Dónde conseguiste esto? ¿Esa pieza de papel? Se lo compré a un arqueólogo que lo encontró en una excavación en Jordania. ¿Por qué es tan valioso para ti? Te daré un consejo, amigo mío. No hagas tratos con Gadriel. No importa cuánto te ofrezca. Puedo cuidarme solo. ¡Te dije que te fueras! ¡Yo! Oh. ¿No eres él? ¿Eh? ¿De quién hablas? Nadie, solo un loco cazador de tesoros. Ah.
¿Quieres sentarte? No, gracias. ¿Eres Gadriel? ¿Sí? ¿Y el cuchillo? Está en camino, pero aceptaré el pago ahora si lo tienes. Gio. Oh. No lo tienes, ¿verdad? Por favor. No. ¡Oh! ¿Creíste que podías engañarnos? ¿A nosotros? ¿Por qué les interesa tanto esa pieza? ¿Dónde está? ¡El cuchillo! Ahora dime, ¿quién era ese hombre? ¡Suficiente! Él no sabe nada. Solo me divierto. No me importa. La misión tiene prioridad. Regresa al auto. Matarlo. Teníamos lo que queríamos. Matarlo no era necesario. ¿Hablas en serio? ¿Sientes pena por él? Esto es entre Sam y Miguel. Él no tenía nada que ver. Mintió sobre el cuchillo. ¿Suficiente para mí? Miguel lo habría manejado mejor. Tú elegiste este lado. Mejor acostúmbrate. Ah.